nosotros aquí en este factor hemos sentido de todo. Desde alegrías, tristezas, estrés, rabias, enfermadas. Ha sido un compendio de muchas cosas. Pero precisamente ha sido como una escuela, un entrenamiento a la vida real también como músico. La gran fortaleza que tienen Simón y Julián es su versatilidad. ¿Sí? Ellos son músicos, los dos tocan instrumentos diferentes. Son unos participantes que se involucran mucho en los arreglos y en todo lo que quieren mostrar. Entonces creo que ese es su gran valor. Hacer lo que disfrutamos, soñarnos esto, hacer las cosas como a nuestra manera, utilizar todas estas herramientas que hemos recogido aquí, todo lo que hemos aprendido acá. Creo que eso es lo que nos va a mover, hacer lo que disfrutamos. La canción es una propuesta de Simón y Julián, con un arreglo de ellos también, que estamos, por supuesto, aquí en equipo, digamos, redondeando toda esa idea. Yo creo que con esta canción hay dos riesgos principales. Uno, que nos atrevimos a hacer una versión, pues cambiando un poquito la estructura, no mucho, pero sí le pusimos como ese agregado que nos puede dar el pase directo a la final, como nos puede también sacar. Y el otro riesgo es que estamos compitiendo contra Eric. En este punto del programa hay mucha fatiga también y creo que eso es un riesgo importante. También, sí. O sea, la canción es muy exigente. A esta altura de la competencia todos los actos son fuertes, entonces pues no deja de ser un duelo, ¿no? Un momento de tensión, pero bueno, creo que también los chicos tienen su magia y tienen mucho de dónde cogerse, son muy talentosos y su formato es muy novedoso. Soñando con la ilusión a cuestas, con la esperanza guardada en el bolsillo roto del pantalón, en el baúl sin fondo de mis decepciones, aletargado en el tiempo, obsesionado con verte, se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente. Será que aún no se llenaba la luna. Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas. Será, será, será. Y me quedé en suspenso con una historia breve, con la esperanza guardada en el bolsillo roto del pantalón, entre lo inverosímil de mis decepciones, aletargado en el tiempo, obsesionado con verte, se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente. Será.
Hermoso. Señores. Mauricio. ¿Bien? Será. ¿Será? Don José. A ver, varias cosas ocurrieron esta noche. La primera es que creo que no, Julián no tuvo las mejores condiciones de retorno porque se fue de afinación en la mitad de la canción. Y cuando eso pasa con un tipo como tú, uno sabe lo que ocurrió, ¿cierto? Hay mucha emoción, música fuerte y todo eso. Ahí se desbalanceó un poco la gala. Pero si no tengo en cuenta eso, voy a hablar de lo que siempre me gusta de ustedes y que pensaba mientras ensayaban y cuando los veo acá. Primero, que la próxima vez que tenga producción musical donde tenga que hacer un chelo, a Simón lo estaré llamando de primero. Y que yo he producido... Yo se lo había dicho. Sí. Y yo he producido con mucha gente que tiene voz como la tuya, Julián. Yo he producido a Montaner, yo he producido a David Bisbal, a Fonsi. Y cuando tú das esas notas y cuando estás en tu viaje y cuando sacas la gala adelante, estás en el mismo territorio. Qué honor que diga eso. Ánimo, muchachos. Ross. A mí me encantó y me sorprendió absolutamente todo, omitiendo efectivamente ese paso intermedio ahí, pero que no me preocupa. Me parece que en este punto del partido ya todo lo que hacéis es un gol por la escuadra, sí o sí. Así que me encantó todo y evidentemente me gusta cómo tocas, me gusta cómo cantas, me gusta la cara que te pones cuando cantas, me gusta la cara que te pones cuando tocas, me gusta todo, 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 de verdad. Felicidades y gracias a participantes. Gracias. Lord Dewey. Ellos saben que son unos duros. Simón, me encanta cómo se conecta con el chelo y cierra los ojos y está en su mood. Me encanta, parcero, eso. Me encantan sus pintas. Julián, nada que decir, parcero, qué voz tan increíble. Siempre te lo he dicho. Es una canción muy, muy exigente. Eso lo vimos pues en los ensayos y, hermano, te fue súper bien. Te felicito. Muchas gracias, Lord. Profe. Yo conozco esa cara. Y esa cara es cuando uno sabe que tiene todo y que tal vez no pudo haberlo hecho mejor. Pero te voy a decir algo, lo más bonito, lo que te han dicho los jurados, es que conocen, hablo directamente a Julián, conocen tu talento, porque toda la gala estuvo hermosa, lo dijo Ro, estaba mágico, estaba lindísimo. Yo aquí también tenía un sonido muy diferente al que había afuera y me llegué a preocupar, pero dije, a eso se van a tener que enfrentar ellos de aquí en adelante y van a tener que sacar galas en muchas otras condiciones. Esto hace parte de la carrera, pero lo más bonito es que ese tipo de cosas en este punto no manchan la gala, porque somos conscientes de toda la capacidad que hay acá y no por nada han llegado ustedes a los 6. Yo estoy muy orgulloso de ustedes. Cuando estudié música en la facultad, acostumbraba mucho en los huecos a ver artistas virtuosísimos de todo tipo de instrumento. Y me preguntaba, ¿y qué pasa con este tipo de músicos? ¿Por qué no? La gente no conoce lo que hay en las facultades. Y ustedes están llevando una bandera muy bonita diciendo, aquí hay talento, hay conocimiento, y eso se puede mezclar con la parte comercial de una manera exquisita. O sea, ojalá este mensaje le llegue a mucha gente, a muchas personas de las facultades, a muchos músicos. Gracias por deleitarnos. Gracias por hacerme trabar la lengua. Me pone nervioso. Los quiero mucho. Dilo rápido 3 veces. Rápido 3 veces. Ah. Oh, muchachos, los felicito. A mí me encantó. Muchas gracias, profe. ¿Quieren decir algo, muchachos? Simón. No. Julián. Muchas gracias. Muchas gracias. Sigo a esas alturas del programa, sigo conservando esa emoción. Es muy bonito llegar hasta aquí, llegar con nuevos amigos y grandes amigos, muy tesos. Es muy bonito. Estamos muy contentos y muy, muy, muy llenos de emociones. Y esas emociones se las han transmitido ustedes a través de nuestra tele a miles de colombianos que nos ven cada que
se enciende el Factor X en las pantallas. Los quieren, los adoran y seguramente que aquí está empezando apenas un camino virtuosísimo para ustedes en la música, muchachos. Muchísimas gracias, señor. Laurita los está esperando.